actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Saludarlo. Aquí estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman esta transmisión. Con gusto les saludo cordialmente a Radio Francia Internacional, a La Voz de América, a Radio Naciones Unidas, a Radio Vaticana y a Radio Mercosur, que nos toma desde el cono sur de América Latina. Muchísimas gracias a todos. Siempre les digo que tenemos invitados de lujo. Hay excepciones. Este es un super lujo que me voy a dar cerrando este año 2019 que nos lleva a un 2020 venturoso. Pero esto que digo no es ni de compromiso, ni es para nada que se justifique que es un elogio. Es un reconocimiento. Voy a presentarles a Katia Castellanos. Katia, placer de recibirte. Muchas gracias, Agustín. Hablar de Katia es realmente hay que sacarse el sombrero y reconocer que tiene una misión difícil, pero exitosa. Ella ha trabajado durante muchos años defendiendo a la mujer, trabajando por la mujer, cuidando a la mujer, en todos aspectos que tienen que ver con ella misma, defender sus derechos, sus honores, el respeto que se le merece a una mujer. Y precisamente ella tiene, Katia, tiene una cita que recuerda de Albert Schweitzer, el cual aprendió desde muy pequeña, que dice: los únicos entre ustedes que serán realmente felices son los que busquen y encuentren cómo servir. Y esa fue su misión, servir desde la policía de Coral Gables, apuntando a lograr el beneficio y el respeto hacia la mujer. Una carrera larga, ¿no? ¿Cuántos años son? 21 años ahí en la policía. 21 años. 21 años que se dicen fácil, ¿no? Tú llegaste en aquella misión Peter Pan, que se llama desde Cuba, ¿no? Se llama que llegó tanta gente escapando de un comunismo que arreciaba, que recién se llegaba a Cuba, pero que ya hacía estragos. Era el éxito mayor, así de niños, sin los padres, ¿no? Llegué de 7 años, mi hermana de 9, llegamos aquí a Miami, las dos solitas, preparadas por un papá que era un sabio, una persona que nos preparó. Nosotros nos llamamos las hermanitas guerreras, porque nos preparó para esta vida, que aunque es dura, tenemos que vivirla con alegría, sí, y con felicidad. Sí. Iniciaste tus estudios como educadora y psicóloga. ¿Y cuándo fue que te convertiste en especialista en el crimen? Y sobre todo apuntando a la defensa de la mujer. Hace 20 y pico de años atrás, siempre tenía esa dualidad de que no sabía si iba a ser abogada o psiquiatra. Ajá. Entonces la vida me fue llevando, fui cogiendo créditos lo mismo en justicia criminal que lo que era en la psicología, ¿no? Y todo esto se hubo una fusión y terminé comandando esta unidad de víctimas en la policía. Sí, y de un departamento de policía muy reconocido como es el de Coral Gables. Sí mismo es. ¿Eh? Soy instructora de mis oficiales, así que muy orgullosa también de la labor que ellos desempeñan. Sí. Bueno, cuando tú empezaste toda esta tarea, ¿qué fijaste como meta en la defensa de la mujer? Realmente trabajo todo tipo de crimen. Uh-huh. Por supuesto hablamos de la mujer en su mayoría porque sabemos que una mujer muere cada 16 horas en los Estados Unidos a manos de la persona a la que le entrega su amor. Repetime y eso. Por eso una mujer muere cada 16 horas muere una mujer, digamos, por violencia. Por agresión. Pero agresión no de un extraño,
sino de la persona que le entrega su amor. O sea, esta persona que se supone que sea tu compañero de toda la vida. ¿En serio? No puedo creer que sea. Así mismo es. Entonces, 16 horas. Cada 16 horas. Una mujer es agredida por un hombre que es su pareja. Que es su pareja. Entonces, basado en eso, son cargos que uno ve que es donde mayormente se tiene que intervenir. O sea, soy embajadora de paz en medio de trabajar en todo este crimen. Mm-hmm. Porque recibo a estas personas cuando están en lo más bajo de su momento, en su vida, de su crisis, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y me especialicé precisamente en todo tipo de crimen, lo que es tráfico humano, violaciones sexuales, violencia doméstica, bullying. O sea, es una gama de crímenes que tenemos que saber cómo, primero, cómo prevenir y después cómo nosotros podemos cambiar esta sociedad, porque sabemos que la violencia que tenemos en las calles viene precisamente del hogar. Mm. Así que trabajamos más bien dentro, la prevención dentro de los hogares y la intervención, que es lo que es la protección y seguridad, ya después cuando sucede el crimen, ¿no? Si tú tuvieras que conseguir una definición, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos crímenes cometidos por hombres pinta al hombre en general o es una excepción muy pequeña, aunque el daño es muy grande? No, nosotros también hemos cambiado nuestra forma de enfocar el caso, uh-huh, porque siempre tratamos de hablarle a la mujer, cómo la mujer, o sea, cómo te tienes que proteger, qué es lo que tienes que hacer, cómo vas a reconocer al abusador. Sin embargo, nosotros tenemos, los aliados tienen que ser los hombres, porque el hombre también, desde pequeño, se le impone un tipo de autoritarismo. Exactamente, agresión. Una conducta que les hace daño a ellos mismos. Sí, sí, sí. Porque al niño que se le dice, no puedes llorar porque entonces no eres macho, se le va imponiendo un tipo de tienes que ser el que lleves los pantalones, ese tipo de conducta donde no estamos diciendo que uno tenga el poder sobre otro. Porque la violencia doméstica, la definición es que es un patrón de conducta de coerción, claro, en el cual una persona utiliza cualquier medio, claro, para ejercer poder y control. Y lo que uno tiene que buscar en un hogar es armonía. Claro, lo que pasa es que todo que nadie domine ni la mujer ni el hombre. Esto viene de la época de los bárbaros, cuando el hombre era otras cosas. Exactamente. Fue pasando el tiempo. Estamos entrando al 2020. ¿Cambió el hombre? Pero estamos, tenemos muchas de las parejas jóvenes, por ejemplo, se hablaba antes de cuando un papá ayuda a la mamá, uh-huh, con el niño. No es que ayuda a la mamá, es que el papá y la mamá, que la mamá también trabaja en la calle, ambos, uh-huh, tienen la misma obligación de crear ese amor y esa responsabilidad de sentarte a hacer una tarea o bañar al niño o darle la comida al niño. ¿Qué cosa más hermosa que tengas esa relación real con tu hijo, uh-huh, y tu hija? Uh-huh. Que no sea tu esposa la que tiene la relación con el niño y tú eres un extraño que traes el pan a la casa y solamente eso. Claro. ¿No? Y, uh-huh, estamos viendo cómo los jóvenes están comprendiendo la parte que ellos tienen en la familia. Y es muy bonito ver eso. ¿Tienes en tu mente... ¿cuántos casos de violencia llegan a la muerte de una mujer, a la incapacidad de una mujer, a arruinarle la vida a una mujer por año más o menos? En la zona de referencia, estamos hablando, tú manejas por el gay. Estamos hablando, por ejemplo, en el estado de la Florida. Nosotros terminamos un año, uno de los años, teníamos 38, ya al principio del año, 38 personas en la Florida que habían muerto por medio de la violencia doméstica. Uh-huh. Un solo crimen ya por supuesto. Tiene que afectar, por supuesto, porque se supone que, y las muertes casi siempre suceden dentro del hogar. Claro. Y ahí vemos los niños, que son las víctimas silentes y los que van a llevar nuestra sociedad. Claro. Y veo que tu gestión, que si bien estaba enfocada en el corazón de Coral Gables, se expandió y cubrió prácticamente toda la Florida, porque me enteré que el mismo... el gobernador te ha entregado un reconocimiento muy importante. Bueno, es que acudí a cuando hubo el tiroteo de Pulse en Orlando, terrible, muy grande, que no era de violencia doméstica, pero relacionado, y ahora sí, te voy a decir. Y también Parkland con el high school, que eso es tan importante,
que nosotros, no por el reconocimiento, sino poder estar ahí y poder asistir uh-huh. a esas personas en una crisis tan grande, claro. que nunca pensamos que nos pueda suceder a nosotros. Uh-huh. Sí. He visto muchas notas de reconocimiento por medio de los medios de comunicación. Te han rescatado, te han destacado, te han premiado, te han considerado, porque evidentemente ha sido clave tu trabajo en cambiar esta lógica del hombre poderoso, el hombre agresivo, el hombre maltratador. ¿Qué cambió después de tu trabajo? Realmente, mira, al igual que tú, que te felicito, que sé que has recibido muchísimo reconocimiento, me siento halagada y honrada por estos reconocimientos, pero realmente, que me imagino que igual que tú, que eres una persona con humildad también, ¿no? Cuando, por tu trabajo, cuando uno no recibe ese reconocimiento con ego, sino con la real, lo que me motiva y lo que me mueve es hacer un cambio social real, donde uh-huh. estoy beneficiando a otra persona. Claro. Si viene con un reconocimiento y no viene por parte de un, o sea, del ego de uno, voy a hacer tal cosa porque me va a traer este otro beneficio, es cuando realmente nosotros nos sentimos satisfechos. Porque siempre hablo de lo que es la felicidad. Cuando muy pequeña, mi padre, que era muy sabio, y eso es precisamente el libro que estoy pronto a publicar uh-huh. que se trata precisamente de la búsqueda de la felicidad, ¿no? Aunque hablo de tantas cosas horribles, que es realmente lo que todos queremos, ¿no? Encontrar la felicidad y ese el gran placer de la vida, viene por las enseñanzas de mi padre, ¿no? Que nos preparó cuando éramos pequeñitas para enfrentarnos a un mundo donde caes muchas veces. Y lo que tenemos, lo que estoy tratando es de ayudar a las personas, porque aquí donde me ven y me encuentran, que exitosa, lo que fuese, pues he caído muchas veces y me he tenido que levantar también. Uh-huh. Entonces es buscar cómo las personas pueden volver a levantarse y ser exitosas a pesar de todo lo que les pueda pasar. Seguramente todo eso de caerse y levantarse en tu caso ha servido para que esa experiencia le dé aliento a las mujeres que muchas veces creen que se termina el mundo después de una situación de agresión alevosa, y bueno, hay otro camino o hay un nuevo camino que encarar, ¿no? Siempre hay transformación uh-huh. para lo mejor uh-huh. y hay esperanza y uno se puede levantar. Uh-huh. Yo no sé cómo tu carácter, tu espíritu, tu fortaleza logró superar, no solo por lo que estabas trabajando, que es cuidar a la mujer, rescatarla de un ambiente agresivo, sino que tú también viviste momentos muy difíciles en la vida. Así es. Y nunca fui víctima. No, pero pasaste dificultades. Pasé viudez muy joven, con 5 niños, exactamente, que me dicen a veces, no puedo dejar la relación cuando sé que pueden terminar muertas, ¿no? Uh-huh. Porque tengo un niño, porque tengo 3 niños. Yo tenía 5. Y la pequeña estaba pequeña y tuve que enfrentarme a la vida. Y por eso les digo, se puede. Uh-huh. Y se puede lograr el éxito. Y es como tú veas el éxito también, ¿no? Lo que te dé esa satisfacción, porque nos ponemos a ver cómo, qué es lo que nos trae alegría. Y ese es realmente el regalo que llevamos dentro, que tenemos que compartir. Con toda seguridad. Ahora eres abuela. ¿Cuántos nietos tienes? 5. 5 nietos. Sí. Pero tú te ves que eres una mujer muy joven. Los años se llevan, pero nadie puede dar más de X años porque se te ve muy joven. Bueno, comencé muy tempranito. ¿Eh? Tuve mi hijo mayor a los 18 años estudiando, continué estudiando, trabajando fuertemente y me siento muy orgullosa de mis 5 nietos. Sé que tiene, por supuesto, ahora tu esposo, que lamentablemente está pasando por un mal rato de salud, pero le pedimos a Dios que proteja al esposo de Katia y que, bueno, que lo ayude a salir de esta crisis. Va a salir, quédese tranquilo, va a salir. Si tuvieras que decirle un mensaje a la mujer que vive situaciones de esta característica en su hogar, ¿qué consejo le darías? Le diría que el crimen se nutre del silencio. Uh-huh. Que hablen, que cuenten, que le cuenten a alguien lo que está sucediendo, que alguien escuchará su voz y los ayudará. Recién hablamos de que vas a presentar tu libro. ¿Tenés idea para cuándo?
Creo que en mayo. En todavía mayo. No tengo así la... ¿Y el foco, el foco del mensaje del libro, cuál será? El foco del mensaje es lo que es la colaboración. Porque creo que para poder efectuar cambios positivos en nuestra sociedad, la llave es colaborar unos con otros. Uh-huh. Que tenemos que unirnos nosotros. La luz tuya, la luz del otro, la luz mía, y todos juntos uh-huh. así podemos efectuar cambios. De eso se trata mi libro y de cómo lograr la felicidad y el triunfo y el éxito en la vida, a pesar de todo lo que les pueda estar pasando. ¿Hubo algún hecho en 19 años de trabajar en esta situación tan dolorosa para muchas mujeres, algo que lo podrías mostrar como estandarte del mal, del daño que se produce aplicando la violencia contra una mujer? Terrible, el mal peor de la violencia, como te estaba diciendo, son los niños. Entonces parto de la premisa, o sea que todos los padres aman a sus hijos, aunque estén, dicen, abusando a la mujer. El daño que sabemos, probado científicamente, cuando se hacen resonancia magnética del cerebro de los niños que viven en violencia, en padres luchando, acuérdate que el niño escucha el golpe, oye las malas palabras, que viven en violencia, tiene las mismas actividades en el cerebro que un veterano de guerra. Uh-huh. ¿Qué te dice eso? Un bebé que está impactado para toda la vida porque no sabes controlar tu temperamento. Uh-huh. Si no se llevan, pues mire, que se separen, pero no guíen a sus hijos en ese violencia. Ellos son testigos de eso. ¿Regularmente se repite esa actitud de los padres agresivos en los chicos? Claro que sí, es intergeneracional. Si vives en ese ambiente, no sabes lo que es una relación saludable. Lo vas a repetir cuando tengas tu pareja. Tu niña entonces va a buscar un papuno parecido a su papá, va a buscar un agresor. Y ahí es donde el padre pues no... no se va a sentir muy contento cuando sepa que su niñita pues está sometida, maltratada por una persona, porque esta persona, y hay ayuda para los dos, hay ayuda para la persona que siente que no puede controlar su agresividad, ¿no? Y muchas veces es solamente eso mismo, patrones de conducta. Culturales. Culturales, definitivamente. Exacto. ¿El sexo es factor de agresividad hay tantos factores que generan la agresividad en el hombre con respecto a la mujer? De eso estamos hablando concretamente. Claro. Pero el sexo, la figura del sexo, la característica del sexo, ¿tiene alguna prominencia en la violencia de esos hombres? ¿Cómo te puedo decir? Si lo ponemos en categorías, es más o menos algo Es parecido. Algo igual, por nosotros les llamamos... relaciones, abuso entre pareja, porque existe el abuso entre mujer con mujer, hombre con hombre, o sea, no es solamente el hombre contra la mujer. ¿Comprende? Sí, claro. Ahora, sí, claro, nosotros le llamamos un femicidio cuando es que la cantidad... Participa una mujer. Exactamente, la cantidad no tiene balance, ¿no? Uh-huh. De cuando mata a un hombre, es casi siempre mucho más alto el promedio del hombre es el que mata a la mujer. Un capítulo que me gustaría consultarte, tenemos pocos minutos ya, pero me interesaría mucho si actuaste en caso de tráfico humano vinculado a la violencia hacia la mujer. ¿Qué te dejó esa experiencia? Terrible, porque ya en estos casos restaurar a una persona que ha estado sometida a lo que es el tráfico humano es algo muy, muy fuerte, muy triste. Existen agencias que nos ayudan a nosotros a ayudar a estas personas a volver a la vida normal. Uh-huh. Porque recuerda que en el tráfico humano se le quitan todas las libertades a una persona. Están esclavizadas, están trancadas, no tienen comunicación con su familia, completamente aisladas. Y los abusos son brutales. Es tortura, es todo tipo de abuso sexual, por ejemplo, tener niñas de 13 años siendo violadas por su padre. 12 veces al día por personas son cosas que no van más allá. ¿Y la droga cómo influye? También es un factor. La droga influye mucho, pero quiero decirte que el tráfico humano está ahí tan alto como el crimen de las drogas y del tráfico de armas. Porque traficar con un ser humano se puede seguir teniendo beneficios.
Si vendes droga, pues la, hiciste una transacción una vez. Uh-huh. Cuando estamos hablando de tráfico humano, a ese ser lo puedes continuar vendiendo uh-huh. una y otra vez. Uh-huh. O sea que es un mercado horrible, que lo que tenemos es que luchar con la demanda, porque la demanda es la que mantiene que este crimen continúe. Katia, un lujo cubano aquí en Miami que ha trabajado tantos años para precisamente luchar contra este daño que el hombre, sin darse cuenta, porque seguramente son ignorantes del daño que hacen, generan tanto malestar. Katia, un verdadero placer recibirte, agradecido de que al cierre de este año hayamos tenido la gran oportunidad de conversar un rato contigo. Sabemos que tienes 24 horas ocupadas. ¿Eh? Y 365 días. Pero te felicito por tus éxitos, te agradezco por lo bien que has realizado tu tarea y a cuánta gente has ayudado. Y personalmente, muchísimas gracias por haber estado aquí. Para mí es un honor y te admiro mucho por la trayectoria tuya también y me siento feliz. Muchas gracias. Gracias. Katia Castellanos, una personalidad que nos honra, sobre todo que es cubana. Eso es lo que Cuba nos ha enviado. Y aquí muchos cubanos han transitado ese camino, el camino del éxito, pero apoyándose fundamentalmente en la solidaridad con los demás. Hacemos la pausa y venimos enseguida.